eso. No, hombre, ya me vas a tener que pagar más. Ya rayaste mi troca. Camila, ¿qué estás pensando? Camila, estás despedida. Estás despedida. Decía que venía con ranch. Se ve bien rico todo, ¿verdad? Ahí la llevo, amigos. La agua ya se está bajando un poco de nivel. Ahorita voy a quitar los filtros, que esos filtros vienen en este como tambo. Amigos, Camila dice que quiere usar el taladro. A ver, ya le enseñé cómo con uno. A ver, vamos a ver si puede. Empieza con todos los de arriba, mi amor. Échale, flaca. Uy, ¿es de aquí? Sí. ¿Le das? Que entre bien y con las dos manos. Okay. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le voy a sacar toda el agua a la alberca para después limpiarla y ponerle agua limpia, fresquecita. Aparentemente, nuestra alberca se ve súper cristalina, pero la recomendación del lugar a donde llevo a checar el agua es de que le saquemos la mitad del agua. Pero yo, ya me conocen, le voy a sacar toda, la voy a limpiar, la voy a dejar al 100%. Que no se hable más, ayúdenme a sacar el agua de la alberca. Vénganse, vénganse, vénganse. Y así es como está el agua de la alberca. Como pueden ver, está cristalina, se puede ver hasta el fondo. Ahí se ven los escalones, todo hasta allá. Pero yo ya tengo aquí lo que voy a ocupar para sacarle toda el agua. De este lado tengo una bomba, que es una bomba sumergible. Y aquí está la manguera que vamos a usar, porque esta manguera nos tiene que alcanzar hasta allá afuera. De aquel lado tengo en donde se echa el agua sucia. Es una tapa que le desconectas y va al drenaje. Ahorita les voy a enseñar. También voy a limpiar los filtros que están de aquel lado. Ahí tengo la herramienta, pero primero lo primero. Vamos a empezar con esto. Vean, amigos, aquí tengo la bomba y ya le conecté la manguera. Le puse esta abrazadera para que apriete y no vaya a haber fuga. Y aquí está la electricidad. Ya la conecté de acá atrás. De aquí ya apagué el breaker, quité para que no vaya a prender la bomba, porque si no se puede quemar. Ya lo desconecté y le puse este lazo amarrado de aquí para cuando yo la aviente, la agarre de aquí y no vaya a zafar los cables. Ahora les voy a enseñar a dónde es donde la voy a poner allá en el drenaje. Esta es la punta de la manguera. Esta va a ir en este. Aquí se va a destapar este. Y aquí se va a poner. Y ya así se va todo al drenaje. Como pueden ver, amigos, ya está la manguera. Gordita quiere decir que ya está saliendo el agua. Pero se me olvidó cerrar el flotador. El flotador es este que está aquí, que se escucha. Esto es una línea de agua que viene de este lado. Y cuando el agua se evapora, automáticamente se llena la alberca. O sea, siempre está a nivel. Entonces, eso lo tengo que apagar. Que es este que está aquí, mira. Que darle vuelta a este. Aquí está, mira. Está cerrado. Va a dejar de hacer ruido. El ruido que vieron que estaba haciendo de este lado, lo va a dejar de hacer. Déjenme ver si estoy en lo correcto o no. Sí, vean. Le dejo de hacer el ruido. Le ponemos su tapita. Y ahí está. Ahí la llevo, amigos. La agua ya se está bajando un poco de nivel. Ahorita voy a quitar los filtros, que esos filtros vienen en este como tambo. Tienes que quitar esta abrazadera, quitas esta tapa y ahí vienen los cuatro filtros que los ocupo limpiar. También ya destapé aquí esta como canastita, había basura, ya la limpié también. Aquí miren, así es que eso es lo que sí. Vean, amigos, esos son los filtros que tengo que limpiar. Buenos días, amigos. Ya se vació casi toda la alberca. Aquí ya le puse cloro con agua y le voy a poner a todo alrededor de la alberca. Miren, así. Bueno, amigos, pues ya saqué por completo el agua. También ya, como vieron, le puse cloro con agua en todo alrededor. La cepillé muy bien y ya está lista para ponerle agua limpiecita. Ahorita voy a dejar la manguera corriendo para que se llene. Se va a tardar como unas de 8 a 10 horas para llenarse, si no es que más. Pero bueno,
vamos a poner el agua para que esté lista para este verano. Ya se hizo de noche, amigos, y todavía no se llena. Ahí se puede ver lo que le hace falta. Para mí son como unas 3 horas más, entonces me voy a quedar despierto un buen rato hasta que me aseguro que ya está llena para cerrarle al agua, porque si no, imagínense, me quedo dormido y se sale toda el agua. Pero ahí va, miren. Ahí va, ahí va. Bueno, como pudieron ver, ya Ricardo llenó la alberca, está limpiecita el agua, cristalina. Bueno, de por sí ya estaba limpia, pero ahorita está extra limpia. No puedo esperar hasta que ya empiece el calorcito, ya para meternos y nadar. Ya mero, mi amor, ¿eh? Ya mero. Sí, ya mero. Ya se siente calorcito. Pero ya estamos en marzo, se siente calorcito, pero para mí todavía no es suficiente calorcito para meterme, pero ya mero, ya mero. Y pues bueno, hoy en la mañana nos invitó a desayunar y dijo, ¿quieren desayunar o quieren ir a comer? Y ahí dijimos, no, pues vamos a desayunar. Y rápido que me levanto antes de que cambie de opinión, porque dice, pero no se vayan a tardar. Dije, no, rápido, de bolón ping-pong, ¿no? ¿Cómo dicen? Tienen 5 minutos para alistarse. Imagínense, 5. 5 se convirtieron en como 25, ¿verdad? Más o menos. Pero ya vamos a ir a desayunar. Vienen acá los niños, vean Camila y Noah. Y pues bueno, a pasar este domingo en familia. Ya teníamos mucho tiempo que no veníamos a comer en un domingo con todos, ¿verdad? No, sí hemos venido, pero no a este lugar donde vamos a ir. Bueno, eso porque sí. Porque este es desayuno. Este es desayuno. Normalmente nosotros cuando vamos a comer no vamos a lugares de desayuno. Vamos a como lugar para comer, lonche o cena. Entonces ya tiene mucho tiempo que no vamos los 4 a desayunar. Ahorita llegando ahí les enseñas. Bueno, ya nos dijeron que están preparando la mesa, se nos venimos aquí adentro y a decirle que ya estamos aquí para que nos pasen después de cuánto, mi amor. 45 minutos. Sí, yo voy a decir como 40 minutos. Pero me encanta este lugar, todas las antiques y todo. Y ya tengo mucha hambre también. Decía que venía con ranch. Se ve bien rico todo, ¿verdad? Ay, Camilita. Ahora sigue mi parte favorita. Buenos días, amigos. Estamos Camila y yo en el Home Depot. Venimos a comprar un spray, un tape y unas tablas porque estamos arreglando nuestro garage de la casa o RV Gay. La flaca dijo, yo te acompaño, papi. Entonces no perdí la oportunidad porque a mí me encanta que me acompañes. ¿Va, mi amor? Saluda. Bueno, ¿qué nos hace falta? Ya tenemos tuercas, tornillos, tape, pintura. Nos hace falta conseguir una madera de este tamaño. Vamos a buscarla. Ya estamos en las zonas de las maderas. Vente, Camila, tráete el carrito. Ya encontramos la madera, amigos, miren, es igualita. La única diferencia es que estaba poquito más larga, pero ya preguntamos aquí, no la cortaron. Yo tengo herramienta en la casa, pero dije, no, pues aquí lo pueden hacer, ¿para qué gasto mi tiempo allá, verdad? Y la agarramos de aquí, cuesta $3.22, $3.22. Y es como estas, miren, así. Muy buen precio. Ahorita yo solamente ocupo cambiar una en la casa, llegando allá les enseño por qué. Ahora sí vamos a pagar y vámonos, flaca. ¿Cuánto me vas a cobrar por trabajar conmigo? Te voy a dar $1. Ok. Primero pon las maderas. Aquí atrás. Cuidado porque te puedes astillar. ¿Tienen ayuda? No, pues es que tú eres mi ayudante. Te estoy enseñando cómo trabajar. Ponla así y luego la haces de ladito para que quepa. Así, mira. ¿Sí? Y así. Ok, tú pon la otra. Eso. No, hombre, ya me vas a tener que pagar más. Ya rayaste mi troca. Camila, ¿qué estás pensando? Híjole, déjame checar mi troca. Mira, ese es un rayón. Ahí sigue el rayón. No, wait. Me vas a tener que... Con saliva no se le va a quitar. Ahí sigue el rayón, ni modo. Camila, estás despedida. Estás despedida. Ya llegamos a la casa, pero Camila, recuerda, estás despedida. Tú te sientas allá. Nada más vas a ver, porque pienso que me ayudas más, nada más viendo que haciendo cosas, me vais a quebrar algo. Pero bueno, llegamos a la casa,
Este es el zaguán que vamos a pintar. Para eso compré los sprays color negro para darle una pintada a la parte del fierro y también a darle una pintada a estas maderas. Esta fue la que compré porque una se nos rompió, pero ahorita van a quedar como nuevas. Esta es la pintura que vamos a usar, amigos. Es waterproof, o sea que si llueve se protege. Estas maderas tienen como 6 años que las pinté. Por un lado les da mucho el sol, por eso es que ya están así, pero por el otro lado están mejores, miren. Entonces le vamos a dar otra pasadita. No las compré nuevas todas porque pienso que todavía aguantan. Camila, no se te ocurra tirar nada de pintura, ¿eh? Okay. Es más, te dije que estabas despedida, ¿qué haces aquí? Ok, una oportunidad más. Okay. ¿Le vas a echar ganas? Ya. Yeah. Ok. Vean, amigos, ya terminé de pintar el zaguán. Como pueden ver, le puse tape aquí, tape del otro lado, para poderlo pintar y no manchar la barda. De este lado también ya quedó bonito. Estoy esperando a que se sequen. Ahí se puede ver también el cartón que estuve usando. Lo estaba moviendo para un lado y para otro. Y de este lado ya están todas las maderas bien pintaditas. Y como este video empezó limpiando la alberca, les voy a enseñar qué limpiecita está. Vean nada más qué cristalina tengo el agua de la alberca. Muy bonita que la tengo, miren. Se puede ver hasta el fondo, limpiecita. Y ahí es donde estoy trabajando al fondo. Ahí alcanzan a ver, miren. Como buen trabajador, ya la patrona nos dio hora de comida, hora de lonche. Dijo, vamos, porque ya se merecieron su comida. No, bueno, nos ayudó, pero también se la mereció, ¿verdad? Pero me ayudó también a limpiar un poco adentro en la casa. Entonces, pues ustedes hacen unas cosas, nosotros hacemos otras. Bueno, vamos a comer. Amigos, ya pusimos estas maderas, ya le estamos poniendo los tornillos. Aquí tengo el taladro para apretarlas. Nos hace falta las del otro lado, pero vean. Ahí tengo para apretar y así las vamos a apretar, miren. Y ahí quedó. Y así tengo que apretar todas las tornillas. Amigos, Camila dice que quiere usar el taladro. A ver, ya le enseñé cómo con uno. A ver, vamos a ver si puede. Empieza con todos los de arriba, mi amor. Échale, flaca. Es de aquí. Sí. ¿Le das? Que entre bien y con las dos manos. Ok, next. Nada más que suene una sola vez. Okay. Allá. Next. Oh. Eso, flaca. Eso, Camila, írala. Todos, 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 todos. Bien apretados. Ándale. También, todos están bien. Dale. Sure. Dale. Ya, ahí está. El que sigue. Eso. Y bueno, amigos, ya terminamos, quedó como nuevecito este zaguán. Espero que les haya gustado este video. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse y apreten a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos nuevos videos. Síganos en Facebook, en TikTok y en Instagram como Los Ramiro Orozco. Despídete, Camila. Bye. Adiós, amigos. Familia linda y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos, y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Ramiro Orozco, que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah, él baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila, linda, bonita y muy querida. Y ahora llegó el turno de la reina. Amigos,
Yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos el próximo video.